Laboratorio se enfoca en varias de esas cosas que vos dijiste. Hasta ahora este proyecto lleva un año, es muy poco, y nosotros recién la semana pasada terminamos de generar el primer mapa preliminar, digamos. Estamos en contacto constante con la compañía de riego, que es el ente que administra el agua, y como decía antes, la planificación para el próximo año es juntarnos con ellos para mejorarlo. O sea, de acá a que eso tenga un impacto, que eso se use, que se gestione diferente, que los entes gubernamentales tomen las medidas de políticas públicas que se necesita para controlar, falta mucho tiempo, porque no depende de nosotras, digamos. Nosotras lo que pretendemos es generar una herramienta y trabajar con ellos para generar una herramienta que les sirva a ellos. Pero la política de control y la regulación, eso es administración de los entes públicos, gubernamentales, y nosotros ahí no tenemos injerencia, salvo en proporcionar lo que ellos pueden necesitar. Ahí seguimos para las preguntas. ¿Quieren que pongas las preguntas para, sí, para sí, el final? Sí, sí. Así, porque por ahí hay algo, alguna pregunta que vuelvo a explicar ahora. Sí, bueno, si les parece, hacemos un breve cierre de lo que refiere a inteligencia artificial y luego continuamos con de alguna manera, uno de los temas que nos convoca hoy es la inteligencia artificial como factor clave para enfrentar el cambio climático. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, de machine learning o de deep learning, que son parte de las herramientas que utilizó Ana y Alex y su equipo como parte del desarrollo de su proyecto? Nosotros, cuando nos referimos a inteligencia artificial, normalmente hablamos de una expresión, hablamos de un concepto, que básicamente lo que hace es reunir un conjunto de técnicas, de herramientas y de tecnología que de alguna manera son capaces de entender, de razonar y de interactuar a partir de los datos, ¿sí? Y de alguna manera, los datos que ellos nombraron hoy eran justamente los datos de mapas, los datos de los píxeles y de todo lo que se puede implementar. Ahora, Machine Learning, que es un término muy utilizado, no es nada más y nada menos que una técnica que lo que hace básicamente es ejecutar algoritmos sobre esos datos. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo uno podría pensarlo como un set de instrucciones que se siguen con un orden específico para un objetivo determinado sobre eso. Una analogía muy común de hacer es, pensemos el algoritmo y ese set de instrucciones como una receta de cocina, donde yo tengo pasos a seguir con determinados ingredientes. Esos determinados ingredientes son nuestros datos. Y de alguna manera, este machine learning, esta técnica, lo que termina generando son algoritmos de aprendizaje automático. Ahora, deep learning es una rama justamente de machine learning. Es una rama que, y se le dice que es una rama de machine learning porque es un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático que generábamos en la anterior, que sirven para modelar abstracciones a alto nivel sobre esos datos para resolver normalmente problemas un poco más complejos, ¿sí? Ahora, cuando nosotros pensamos en la historia de la innovación humana y pensamos en tecnologías como el fuego, la rueda, la electricidad, no son innovaciones aisladas, sino que son aceleradores que impulsaron enormemente el progreso humano. Hoy, ¿sí?, y creo que estamos frente al que puede llegar a ser el acelerador más grande de todos, que es la inteligencia artificial. Ahora, hablar de inteligencia artificial no es algo de hoy día, ¿sí? Inteligencia artificial no es algo nuevo, ni tampoco lo es para Microsoft. Microsoft, de hecho, empezó a trabajar con inteligencia artificial desde la creación de lo que era Microsoft Research a principios de los 90, donde desarrollaron soluciones innovadoras en lo que refiere a visión computacional, reconocimiento de voz, procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático. ¿Para qué? Para básicamente servir a sistemas que lo que hagan sean anticiparse a las necesidades humanas, a nuestras necesidades, y no responder reactivamente a ellas. Entonces, si no es nuevo, ¿por qué hoy está tan enfocado el tema de inteligencia artificial? ¿Por qué estamos hablando tanto de inteligencia artificial? Básicamente es porque se convergen tres factores. El primero de ellos son los datos. Los datos tampoco es algo nuevo, hace décadas trabajamos con datos, almacenamos datos y consultamos datos, pero sí es cierto que en el último tiempo hay un crecimiento exponencial de estos datos que nos podrían servir en distintos escenarios, producto de aplicaciones, de dispositivos, de sensores, de todo lo que me pueda ir entregando estos mismos.
lo siguiente, que también lo mencionaron aquí, es el tema de la nube. Hoy la nube da un enorme poder de cómputo y de procesamiento que justamente me habilita a poder resolver escenarios cada vez más complejos o a correr modelos a gran escala. Y lo último, el tercer factor que contribuye a todo esto son los algoritmos. Que si bien ya existían los algoritmos, ya desarrollábamos algoritmos hace tiempo, en el último tiempo lo que ocurrió fue que hay un desarrollo mucho más avanzado de lo que refiere a algoritmos de inteligencia artificial que nos permiten desde identificar imágenes hasta reconocer el habla, por ejemplo. El resultado de todo esto, en el fondo, es una inteligencia artificial accesible, rápida de implementar y fácil de utilizar. O sea, estamos hablando de un año todo lo que hicieron, ¿no? Entonces, definitivamente es importante resaltar esto, ¿no? Y además nos permite dar lo que es la escala y la aceleración para poder trabajar con variables y correlaciones en el tiempo, que también es uno de los puntos súper importantes que mencionaba antes. Y en el fondo, este conjunto nos termina dando un valor inmediato, un beneficio tangible, tanto a las personas, a las organizaciones, como a la sociedad. Ahora, ¿por qué? Porque lo que yo puedo hacer con una máquina, con una PC, realmente es limitado. Entonces, contar con estas soluciones basadas en datos me ayuda a acelerar las investigaciones y a escalar en esta línea de tiempo. Redondeando un poquito, ¿no? O sea, lo que creo es que la inteligencia artificial definitivamente nos puede ayudar a trazar un futuro mejor, nos puede brindar capacidades para monitorear, para modelar y, por último, administrar los recursos del planeta, a la vez que justamente nos va a permitir escalar y acelerar en investigaciones como la de Ana y Alex, que justamente sean nuevas soluciones basadas en datos. Así que la verdad que es un honor para mí compartir acá este espacio con ustedes. Y muchas gracias por todo lo que nos compartimos. Ahora sí abro formalmente.